Bom, bom dia a todos. Bom, obrigado por estar aqui hoje. Já são os últimos dias do workshop Arquitetura na Cidade. E esse ano temos o prazer, como o ano passado, de ter aqui o arquiteto Carlos Peraté, desde o seu escritório em Barcelona. Eu vou apresentar em espanhol, muito rapidamente, com a sua biografia. Bom, o Carlos Peraté tiene un título de arquitecto con la Escuela de Arquitectura de Barcelona en enero de 1971 y el doctorado en abril de 1976 con la tesis Obra Singular, Proceso Continuo. Desde 1971 trabaja en su estudio profesional en Barcelona, es miembro de la Real Academia de Bellas Artes Sant Jordi, ha sido presidente ADIFAD, INFAD y ADINFAD. Doctor honoris causa por la Universidad de Trieste en noviembre de 2005. Catedrático de Proyecto Arquitectónico de la Universidad Politécnica de Cataluña, ETSAP, titular de la Cátedra Blanca. Director de los cursos de Arquitectura de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Santander. Director de la Cuarta Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo. Miembro del Consejo Rector de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Ramon Llull. Miembro del Consejo Social de la Universidad Internacional de Cataluña. Por tanto, una vez más, es un honor para mí estar aquí hoy en su estudio de Barcelona y dejo la palabra al arquitecto Frater para su presentación. Muchísimas gracias. Hola, muy buenas. Bueno, muy contento de estar otro año con Alberto aquí en mi escritorio para daros una charla. Que he pensado que debía ser diferente a la del año pasado, porque no me gusta nunca repetirme. Y entonces tengo la ocasión este año de hacer una presentación muy diferente. O sea, voy a presentar esta conferencia. Es como si lo estuviera dando otro catedrático, pero el que está en el trasfondo es otro catedrático, que es un catedrático, seguro que ustedes conocen, que se llama Ignacio Paricio. Ignacio Paricio, catedrático de construcción, catedrático de tecnología, una persona que ha estado más de medio siglo en la Escuela de Barcelona y que además la mayoría de libros de construcción que hay en las escuelas de arquitectura del mundo, en Europa y en Latinoamérica, están escritos por Ignacio Paricio. Yo creo que de todas las personas que conocí en mi vida, es la que más sabe de tecnología, de construcción y de crítica de la arquitectura. Dicho esto, vamos. La clase se llama Taxonomía Geométrica. Como dice aquí, ese es el libro que ha aparecido ahora, que ahora va a llegar a Estados Unidos y a Latinoamérica, porque en España ya se presentó antes de verano. Lo presenté en la Fundación Mies van der Rohe, en la Semana de la Arquitectura. Nos dieron el mejor día de la Semana de la Arquitectura para presentar este libro con Ignacio Paricio. Este libro, como dice aquí, muestra la búsqueda de una estructura interna en las geometrías de la obra de Carlos Ferrater y Oabi y analiza su papel en la creación y elaboración de los proyectos. El resultado, añade Ignacio, evidencia una sintaxis común, así como la capacidad evolutiva de la geometría hacia nuevas formas de expresión arquitectónica. Bien. Este libro se gestó al principio de la pandemia. A mí me llamó Ignacio Paricio porque yo había hecho una exposición en la galería que tenemos aquí en Córcega que se llama En ausencia de escala y que recogía todos los modelos hechos con nuestras máquinas 3D que después de haber hecho mascarillas quirúrgicas y gafas cuando ya los hospitales ya estaban bien provistos y no me dijo Borja, es el que se cuidaba de suministrar unas cuantas, evidentemente, nuestra aportación fue humilde, tenemos tres máquinas, pero bueno, trabajaban día y noche y pudimos al principio que no tenían de nada en las clínicas,
pues darles gafas, algunas gafas, sobre todo mascarillas estas quirúrgicas. Bien, cuando acabamos y estaban las máquinas en funcionamiento durante la pandemia, se activaron las máquinas y se hicieron pues todas las maquetas, los modelos de un conjunto de 60 o 70 obras nuestras, desde las que yo empecé en el año 70, y bueno, acabé la carrera. Y esta exposición se llamó Ausencia de Escala porque, claro, las maquetas, la escala que tenían era la que cabía en la máquina. Es decir, una casa unifamiliar, la estación de Zaragoza, de 100.000 metros cuadrados, tenían el tamaño de lo que cabe en una máquina. Con lo cual, esto produce una ausencia de escala y te radiografía los proyectos a otro nivel. Porque si no, verías una maqueta de la estación así de grande y una casita para mi hermano. Entonces, Ignacio me llamó y me dijo: Carlos, he seguido en Instagram la inauguración, se hizo en Instagram, con un teléfono y tal, y condiciones muy precarias, pues era la pandemia dura, al inicio, y estábamos todos confinados. Y entonces, bueno, así se siguió se inauguró, y la vio en Instagram. Y dijo: oye, me ha parecido interesantísimo. Ya hace tiempo que yo ya estaba muy, muy interesado. Esta es la galería, y ahí veis unas mesas centrales, que está la exposición de maquetas. Y al fondo de la pantalla, ahí veis una de las máquinas, que se estaba durante la exposición haciendo tal. Y a la derecha veis unos dibujos originales, bocetos también de ausencias. Y como veis aquí en el vídeo, The Absence of Escape, una frase que la podéis leer, ¿no? Es que explica un poco qué es eso de ausencias. Ignacio Aparicio dijo que esto le interesaba muchísimo y se la podía ver al natural. Claro, en aquel momento, por trabajo, podías salir unas horas, no sé, y vino a ver la exposición, comimos aquí juntos nada, una cosita, y él se fue y me dijo: oye, aquí hay que hacer algo, aquí hay algo que a mí me interesa muchísimo, yo he seguido todo desde el inicio, me interesa mucho. ¿Y qué te parece? Dice: mira, quizás un póster, quizás algo más. Y ya, bueno, se encerró los 4 o 5 meses de pandemia y el resultado fue un libro. Un libro en el que lo que hacía era analizar geométricamente los diferentes proyectos a lo largo de todo mi recorrido y el de OAB a partir de, diríamos que de los 50 y pico, más de 50 años que llevo de arquitecto y de profesor, porque yo ya era profesor en la escuela antes, el año que acabé, ya antes de acabar, ya me hicieron profesor. Con lo cual, mi carrera académica y mi carrera profesional han ido juntas, muy juntas. Bien, esos más de 50 años, diríamos que 35 he estado como solo, con socios ocasionales, y los últimos 15, pues desde el 2005-2006, se crea OAB y estoy con Borja, con Lucía, con Chani, con Nuria, con un grupo de arquitectos jóvenes, pero principalmente estos, mis hijos, mi yerno, mi directora de proyectos, Nuria, con la que ahora estamos trabajando en un proyecto muy importante que estamos haciendo en Sevilla en este momento. Y Ignacio trabajó, y el resultado, bueno, él a mí se había fijado al principio de mi obra en el Hotel Juan Carlos I, dijo que la geometría era diabólica, que el espacio era tal, que la relación era una geometría de la complejidad, que además un proyecto coetáneo con el Jardín Botánico, que él vino a verlo a mi estudio en el año 90, que yo había ganado el concurso internacional 89, y vino a verlo por su interés en aquel momento. Entonces, él hizo una primera clasificación que dijo: bueno, en tu arquitectura, en vuestra arquitectura, ¿no? Hay lo que he llamado las formas simples. Son paralelepípedos, cubos, esferas, lo he hecho de Boulez, pero alguna edificios de formas simples. Después, aparecen algunas geometrías ya elementales, pero ya de una cierta complejidad. Más allá hay un paralelepípedo como lo Cagallo, de Villarreal, etc.
Y esta reducción a geometrías elementales la ha dividido en dos, en yuxtaposiciones, es decir, cuando juegas con volúmenes y tal, ¿no? Y los pones en relación a través de intersticios, a través de patios y tal, y la pintura ya es más compleja en la sala de la planta. Y la otra sería macras, cuando los divido los macras unos por otros volúmenes y tal. Después había una tercera, que sería cuando trabajas, que lo he hecho mucho, y el año pasado di una charla a vosotros, que se llama vacío y luz, es decir, vaciado. Entonces, lo tercero, la tercera manipulación geométrica que en tus proyectos se nota mucho, es los vaciados. Pueden ser vaciados centrales, cuando los vaciados periféricos. ¿Cuándo son centrales? Son centrales cuando extraes una parte sustantiva del proyecto, que es el centro de gravedad del programa, donde se inicia el funcionamiento. Periféricos son vacíos laterales, huecos, intersticios, espacios intermedios y tal, en que la arquitectura no afecta a lo sustantivo central del programa, pero sí afecta a tal. Y después ya hay lo que sería descomposición, ya aquí empieza ya una mayor, mucha mayor complejidad. La 4 sería descomposición de superficies, las superficies en elementos discretos. Y esto lo puedes hacer a veces con elementos irregulares, botánico, ahí habréis el desombre, o geométricos, como es la estación de Zaragoza, los tetraedros, la malla, y tal, ¿no? Y finalmente hay cuando se produce un escáner del proyecto y la geometría se encuentra y se construye a través de desplazar una línea, una generatriz, que es la que va construyendo el proyecto. Y sería la quinta y más compleja manera. Sería Benidorm, sería otros proyectos que vais a ver. Dicho esto, fijaros que mi primera obra como estudiante todavía fue esta ciudad instantánea con José Miguel de Prada Pool, que tengo que lamentar que murió hace unos días, el arquitecto, que era experto en arquitectura neumática, y que yo lo llamé para hacer esta transición vista porque queríamos hacer una ciudad instantánea y con todos que vinieran de los diferentes países del mundo, brasileños vinieron y portugueses, así como norteamericanos, de que las universidades libres de California, etc. Y fijaros que la mayoría eran esferas y cilindros y una arquitectura muy, muy oriental. Luego se complejizó con aquel árbol, un tricornio, y aparecieron ya otras formas más complejas, que ya no, Prada ya no las controlaba, las hacían los propios asistentes. Bien. Empieza Ignacio Paricio con estas arquitecturas de formas simples. Y la primera, que él resulta que me llamó, publicaron en croquis, hicieron una especie de pequeño croquis inicial al principio y tal. Y entonces, y también muchas otras revistas, esto fue uno de los primeros proyectos de nuestra democracia. Fue un pequeño concurso que gané en el Salón Empordán, el castillo del Montgrí, la gran montaña del Montgrí, que es emblemática en el Empordán, y era cubrir una pista de cemento de básquet, voleibol, handball, etc., el fútbol sale. Cubrirlo. Es una cajita de vidrio. Pero Ignacio Aparicio vio que este intercolumnio con vigas en celosía que forma la caja, cuando llegan a la última viga, estas desaparecen. ¿Por qué? Porque son vigas que si las pones trabajan mal. La central trabaja equilibrada, las que están en el centro, pero la última, y entonces hay que girar la esquina. Entonces, ¿qué hicimos? Pues hicimos que pusimos pilares a la misma distancia que aguantan las vigas, que aguantan la correa superior y desaparecen las dos últimas. Paricio, en aquel momento, que era el catedrático de construcción, estoy hablando de los años primero 80, y él lo encontró magnífico. Dice, esto ya es una manera, porque esto es isotropía, ya veréis. Luego hablaremos de isotropía, que a él le interesa mucho. Porque si no, sería una forma bidireccional anisotrópica. Y la anisotropía no es lo mejor para la arquitectura. Siempre hay fallo. Otras formas simples fueron el cronótico del Estartil. No os voy a explicar los proyectos porque los podéis ver en la web, los tenéis muy documentados en publicaciones o monografías. Pero bueno, esta fue una forma simple, una pirámide entre la tierra y el mar, y ahí aparece ya, como tienes una cierta complejidad dentro de la forma simple.
Otros fueron, han sido algunos años, hecho las casas de colonias para los niños, estos que no pueden tener vacaciones, ¿no? Para una ONG. Que, por cierto, esta ONG, Fundación Splay, trabaja con una ONG brasileña. Y vamos a hacer algún proyecto en Brasil, seguramente para niños, albergues y tal. Y esta ONG brasileña va a colaborar con nosotros en el proyecto del Museo del Mañana, mañana que vamos a hacer aquí al lado del aeropuerto. Ya estamos haciendo el proyecto ahora. Y que lo tenéis, el inicial lo tenéis en Brasil, hecho por un arquitecto internacional en Río de Janeiro. O sea, el programa es el. Bueno, las formas simples aquí son casitas como de niños, equipo, etc. ¿No? Oya, después de las formas simples, que hay otras, ¿no? porque es evidente que al lado había otras, por ejemplo, la casa de Sanz en Gaúses, o por ejemplo, aquí otros cuerpos simples que son torres, pero que no son juxtaposición, sino que es hacer el mismo cubo varias veces, o la misma torre varias veces de vivienda, etc. ¿No? Eso él no dice, ya son formas simples repetidas, pero siempre formas simples. Este ya no, aquí no son formas simples repetidas, aquí son paralelepípedos, pero eso es lo que él llama juxtaposición. ¿Por qué? Porque son como cajas, ¿no? La escultura de Donald ya de piezas como cajitas, y que al final la escultura es la totalidad de las cajas con los intersticios. Este edificio, cada caja es autónoma, tiene un programa, naves industriales, porque es un vivero de empresas, laboratorios, oficinas, lugares de experimentación, etc. Pero luego hay un hilo conductor que une todos los cuerpos, tiene los accesos, tiene los equipamientos, diríamos, comunes, ¿no? La biblioteca, el bar, etc. Mientras que las cajas están. Y esto para él es limpio, es una obra que es muy catalogada, una obra que la quiere catalogar a nivel nacional. Y otra juxtaposición sería el Palacio de Congresos de Cataluña. Aquí es más difícil de verlo porque las cajas son muy grandes, pero también son diferentes cajas, acaban en un volumen que no se ve en la foto superior, pero se ve en una de las auxiliares, que es el último volumen curvo, que es otra pequeña volumen. Bien, eso es una juxtaposición. Por dentro, el Palacio de Congresos, cada caja funciona, pues son salas de exposiciones, o sea, otra es la sala de actos y las salas de relación, otra son los comedores, o sea, otras son las partes de oficinas, etc. Y los intersticios, aparte de entrar la luz y alimentar todas las circulaciones del edificio, además crean el magma que une las piezas y hacen que trabajen como un sistema. Sistema que creo que lo expliqué en el pasado, es un organismo más complejo porque lo que hace es que la caja autónoma es una caja que tiene programa. Cuando las pones en relación a través de este mecanismo, pues es un sistema. Otra juxtaposición muy bonita, esta. Fijaros que antes, cuando había cubos o cajas o torres, pero que eran la misma que repetíamos porque construían un determinado entorno urbanístico en Toulouse, en Francia, en Mallorca o tal, aquí no, aquí es la misma casa. Aquí es una juxtaposición porque aunque estos pabellones se repiten, es una casa de casas. Y es muy interesante, veis ahí en las fotos auxiliares, son pabellones invitados, pabellones de los hijos. Cada hijo y su familia tienen un pabellón, los invitados tienen otro, los padres tienen el último, el que cae por la pendiente, en medio de un pabellón de servicio. Ahí, en fin, y al final la casa funciona toda como una entidad única, pero hemos visto que la primera clasificación después de formas simples era aquella que dividía en juxtaposiciones, como es ahora, volúmenes que se reúnen formando conjuntos más complejos, había las macras. Las macras, pues hay varias. Ahí veis a la derecha en esa foto las viviendas en Madrid, veis el edificio del Consejo Superior de Investigación Científica en el Jardín Botánico de Barcelona, y tal, ¿no? El ratoncito, bueno, aquí. Y esta macla, que sería el centro social, es el edificio que estuvo en las colecciones Feynman Sein en Nueva York, en el MoMA,
y estaba la maqueta y los planos enormes, los planos de este edificio que hice con mi hija Lucía. Había muchos edificios que se han hecho con, por ejemplo, las colonias que enseñaban, pues con Nuria, con estos arquitectos, Borja, Lucía, Xavi, Nuria, ¿no? Bien, esto es una máquina muy clara y él la explica muy bien en el libro. Yo os aconsejo que cuando este libro llegue a Brasil, pues puede ser interesante, si está en la escuela de arquitectura, en las bibliotecas, pues lo podáis. La otra máquina pues sería el edificio Media Pro, ves a la derecha, ves el artilugio, el pequeño boceto, las plantas libres, la estructura tal, y esto, esta máquina de volúmenes, ¿no? O esta, por ejemplo, de las oficinas en Guadalajara, México. Pues son máquinas también, ¿no? Que además son máquinas de complejidad, porque según vos lo mires, es un flat iron, como el Media Pro, y según vos lo mires, son volúmenes que se intercomunican. O por ejemplo, ahí abajo veis un museo en Artabria, ¿no? Que era también unas máquinas que se iban, un edificio muy complejo que se atravesaba por un hilo conductor, etc. Luego, ya después de estas colecciones y máquinas, Ignacio Aparicio nos habla de una forma de manipular geométricamente aquellos volúmenes que serían los vaciados. Y saca pues el Fitness Center, que es un agujero, una estrella en un lago, y entonces esos muros, que no son muros, son jácenas de gran luz que permiten que por dentro no hay pilares y todo el espacio se conecta. Es una jácena que al salir fuera parece un muro, pero no, son vigas. Bien. Eso es un vaciado central porque le quitas el centro, como esta casa, vacías el centro y tal, ¿no? Ahí veis como la escalera penetra a través de un patio, poco recordará a Lina Bobardi, supongo, que un poquito, ¿no? Y también nos recordará, pues, no sé, la Tourette, cosas, ¿no? Y tal. Este es un caso de vaciado, pues, no es un vaciado, es que ya el centro no existe. Se vacía cuando haces el proyecto, cuando construyes mentalmente, intelectualmente el proyecto. Y entonces aparecen esos tres cuerpos, la casa de mi hermano en Llanfallas, ¿no? Digo, perdón, en el Telebro, en Casa de Alcalá, que ahora se ha inundado estos días, han sufrido mucho. Pero mira, qué suerte. ¿Veis la casa en la foto aquí a la derecha y aquí? Que está sobre una especie de losa elevada que coge todos los volúmenes de la casa y luego hay el jardín de arena que está a nivel de la playa y del agua con las palmeras. Pues fijaros qué ha pasado. De toda España, la gran desgracia es que pasó en Alemania hace de la gota fría, esto del cambio climático, que en Brasil creo que tenéis gobernantes que dicen que no existe, que es mentira. Bueno, pues no es mentira. Aquí estamos viendo que cada año son peores. Y ha habido unas lluvias que se ha llevado todo. El cambio que había aquí al lado ha desaparecido. Han desaparecido casas, las huertas están. Y a mi hermano se ha salvado porque se inundó todo después de la gran riada. Bajó, pero aquí como ya es llano, ya llegó el agua mansa y llegó el agua a 50 centímetros de altura. Ya estaba ahí los varios días que no desaguaba el mar. Bueno, las palmeras ya se plantaron, especialmente en Washington, que pueden vivir en agua dulce. Pero la casa no ha sufrido porque tiene un cubo de hormigón que baja la arena de la antigua playa y sale por encima, las casas están encima, con lo cual el agua está debajo. Ellos no podían salir de casa, no tenían luz, porque falló las cañerías, reventaron todas las del pueblo. No tenían desagüe porque no desaguaban las cañerías, pero la casa la han salvado. Con una vela han aguantado ahí un par de días. Y la casita se va. Fijaros, ¿yo hice esto con las inundaciones? Sí. ¿Por qué? Porque vi que el nivel del mar, que una vez o dos o tres al año, esta casa, lógicamente, se inundaría un poco. Yo calculaba 10 centímetros de agua, 15, pero lo que no pensé es que hubiera medio metro de agua. Como esta vez que ha pasado por el cambio climático. Bien. Esta ya, esta casa, igual que esta que veis allá, que tiene un vacío central, la casa, aquella casa en Estartín, tiene un vacío central que comunica el mar con la montaña, digo, la foto de la silla, no la foto grande, ¿eh?
Luego hay, por ejemplo, el edificio de Antioquía, de las fotos de la derecha, que se ve el vacío central, todo el edificio es un gran vacío, los andes externarios, todo el programa se establece en torno al vacío y este intercolumnio de fachada clásica, etc. Y esta que veis es la Casa Trisiné, que volveremos a verla, porque Ignacio Parisi la interesó mucho. Él explica que el hachazo que se pegó aquí, en un vacío, vaciando la casa transversalmente, una casa que era imposible de componer, aquí salió el proyecto y se dio la luz. Una historia muy bonita, con la propiedad, con el propietario, cuando me encargó la casa, yo le digo, esta casa es muy difícil, yo prefiero hombre, Carlos Vela de hacer, bueno, pues me la hago. Y estuve un año y pico que no la hacía, porque no me salía, porque no sabía, fue un desastre. Tengo que entrar a la montaña, los bloques me dominan, la escalera me sube, el funicular que no me viniera, esta fachada pequeñita, los coches, los tal. Y de repente me llamó, lo llamé al cabo de un año, porque mi mujer me dijo, oye, ¿qué pasa con su casa de Jordi? Y digo, pues mira, pasa que no me sale, que no la voy a hacer porque no me sale. Y dice, pues oye, y se lo lleva el año. Y entonces lo llamé y se puso al teléfono porque vive solo. Él, oh, Carlos, me llamas porque ya tienes el proyecto. Y yo no tuve corazón para decirle que no lo hacía. Casi que no podía. Y dije, sí, sí, te llamo por día, tengo el proyecto. Dije, mira, ahora es un viernes, si quieres el martes o el lunes, te lo enseño. Me encerré el fin de semana, metí un hachazo en el centro, empezó a funcionar todo y ya veréis luego un poco más de esta casa, porque Paricio dice que esta casa ha sido sustantiva. O esta otra, que tiene este vacío periférico, este patio triangular, que el otro día en Menorca, esta casa está en Menorca, el otro día vino un fotógrafo a Menorca en agosto, estuvo un par o tres de días en mi pequeña finca, con huertos y luz de placas y pozo propio y tal, vivo un poco como, pero en cambio estoy allí al lado del mar, tengo una barquita y tal, ¿no? Pero estoy en un sitio de huertas, ¿no? Que me gusta mucho, muy cercano al mar y muy cercano a Ciudadela, la ciudad bonita con Tucumán y tal. Bueno, hace años hice esta casita en Menorca, sobre unas rocas, y se hizo la foto y la hizo Luis Casals, un fotógrafo que también tengo que lamentar que con la pandemia se nos haya, joven, más, mucho más joven que yo, y tal, pobre Luis. Era mi fotógrafo primero, en el estudio están haciendo un libro que va a recoger toda nuestra obra, únicamente en fotos, un libro de gran formato, 600 páginas, y solo de fotografías, grandes fotografías. Y está dedicado a tres fotógrafos, a Luis Casals, fue el primer fotógrafo de arquitectura, aquí, ¿os acordáis el pabellón que hemos visto iluminado con el castillo? Aquella fue de las primeras fotos que hizo Luis. Aquella foto que ha dado la vuelta al mundo y la hizo Luis. Después tuve a Alejo Bagué, que es un fotógrafo magnífico, y finalmente llegó Juan Millamán, que es arquitecto, que es el fotógrafo y que hace los vídeos, se hace los drones él, el fichazo hasta las bicicletas para hacer el tour. Y bueno, pues cuando vino a Menorca, cuando Luis Casal hizo esta foto, la tuvo que hacer desde una barca. Y claro, no tienen los DPI la resolución suficiente para este libro que va a ir un fotón de a doble página y tal. Y entonces Juan Guillamat ha repetido la foto con un dron que ahora ya, porque claro, en la barca no puedes poner el trípode y hasta tirar una, y entonces no tenía resolución. Ah, es una tontería y una anécdota. Bueno, luego otro vacío periférico es este, que el pasaje que va desde Paseo Gracia Diagonal, de la obra que estamos haciendo. Esto es el edificio de adelante, que ya se acababa, estamos acabando la torre, que está quedando muy bonita, de 70 metros de altura, pero como está con una cuota de ciento y pico de Barcelona, va a ser de las torres más altas de Barcelona, porque claro, arranca de la cuota de ciento y pico, más 70, pues casi poco va a dar. Bueno, esto es la casa SEA, el vehículo español, pues se ha venido y ha montado aquí. No es un concesionario, es una casa para hacer eventos. Y aquí hay música, cine, que hay todo, cada día hay historias, filósofos. Otro vacío periférico sería este de las manzanas, que son los cortes en los chaflanes, los cortes en los brazos para crear esto, para unir los jardines, para crear. Es decir, incluso los grandes proyectos, Paricio descubierto que también este sistema de vaciar intersticios,
tal, conectar cosas a través de vacíos, otras veces periféricos, otras perdón, centrales, otras veces cuando atienden al conjunto, al centro del proyecto, otras periféricas. Bien, aquí ya saltamos de grupo. La cosa se va a hacer más compleja. Aquí ya, como él decía, se descompone las superficies en elementos discretos. Y lo dividía en dos, acordar. Elementos irregulares y elementos regulares. Vamos a ver primero los regulares. Él lo analiza bastantes. Pero bueno, uno de los principales, evidentemente, es el jardín botánico. Esta malla que cosa que os voy a explicar a esta altura. El Mediterráneo es del mundo. Ahí está Chile, porque tiene que ser el jardín nuestro. Chile, Sudáfrica y Australia junto a Adelaida son los mediterráneos del paralelo inverso nuestro en el hemisferio sur. En el norte, California, Mediterráneo oriental, occidental, norte de África, etc. ¿No? Y una pequeña parte de Japón. Serían los seis mediterráneos, Japón en sus características. Pero bueno. Y lo analiza de maravilla ahí. Ya volveremos a esto. Ignacio vuelve. Otro irregular son el Parque de las Ciencias de Granada, estos elementos globos, estas cajas, también los vacíos. En los proyectos hay vacíos, hay maclas, pero bueno, sustantivamente estos proyectos ya son de una gran complejidad y son el trazado a través de geometrías complejas. ¿No? Pero bueno, hay las cajas que cada una tiene su macroscopio, biodomo, tecnoforo, avión de galería cultural, etc. ¿No? Y luego este manto que baja al ascensor, los fachados y los lucernarios que entran y tal. Y luego los lucernarios juegan con la Sierra de Granada, con esas fotos ahí laterales. Este es otro edificio que también de geometrías de estas, ¿no? A través de elementos que también dan una cierta complejidad. El programa central, una especie de brazos, los patios muy diferentes, sur y norte, el acceso. Carretera, los viveros, porque esto es era unas empresas de estas de reciclados, de cubiertas vegetales, etc. Son muy, muy ecológicas. Luego estarían los regulares. Los regulares, aquí a la derecha veis la bodega de vinos, ¿no? Pero la estación de Zaragoza quizás sería con esos triángulos y los tetraedros que actúan como vigas Birendel, con los arcos y tal, mientras son 40.000 metros cuadrados sin ningún pilar, etc. Y ahí París analiza, pero también analiza otros desde las fachadas, como este de Lesseps, o el de Vertis abajo, esa torre que es de la misma familia, podría estar Venecia aquí en este grupo. En fin, hay otros, él ha cogido los más significativos para el libro, porque claro, no se podía perder, pero son familias que en nuestro trabajo hay más familias, ¿no? Por ejemplo, la torre de Aquileia en Venecia es de este tipo, que no está en el libro, y hay otros edificios que también comercializan. ¿Qué pasa? Que aquí juegas, como veis en ese dibujillo de aquí, juegas con las terrazas dentro y fuera. Y estos intersticios siempre, que son los espacios intermedios mediterráneos, que nosotros tan patios, tan verandas, etcétera, ¿no? Pórticos, porches, o esto que son terrazas que con persianas dentro o fuera las vas graduando, el sol, la privacidad, y funcionan climáticamente, pero funcionan también para la vida de vivienda, etcétera. Otro regular, la goza, las casas de Sens, los pastores, también sería la casa Origami, que todos son cuadrados, que se diagonalizan, se levanta. Y fíjate que aquí Ignacio Paricio, veréis, llega ese libro, como él dice que el botánico y estos objetos, y la que hemos visto de las fachadas del ser, es siempre lo mismo. Tú coges dos vértices, coges otro y levantas o cierras el tercero, o abates una. Hacia dentro, hacia afuera. Y con esto organizas la arquitectura. Veis el diagrama, ¿no? Ahí. Ese diagrama es plano, es una planta. Al diagonalizar los cuadrados, son 12 cuadrados como la Ricarda, ¿vale? De 50 metros cuadrados. Luego al diagonalizarlos, la cosa cambia. Y ya se establece una geometría bastante diabólica. Los edificios empiezan a trabajar con el entorno exterior, lo meten dentro de la casa. La luz llega de todos los sectores. Los edificios se orientan, los funcionarios se orientan de cierta manera. Aparecen algunos elementos pequeños de apoyo a la vivienda, etc.
Luego ya llegamos al último grupo, al inicio de la clasificación, que serían aquellos caudillas que ya son para él extraordinaria y que además a él, porque dice que a él le gusta el botánico, le gusta la casa, le gustan muchas de las obras, pero también los cuerpos simples, la biblioteca de Villarreal, de los tubos de cerámica, ¿no? O aquella del pabellóncito de deportes, o Roca Galería, esa que luego vemos, ya, ¿no? Bueno, pues el último grupo tiene esa fachada, ¿no? Que se construye con movimientos de la planta y la sección a través de la interpretación de la normativa en Paseo de Gracia, etcétera, etcétera. Y él dice que eso tendría que tener remedios, tendría que tener otros edificios que salieran de este. Verdaderamente, seguimos trabajando en algún proyecto sobre esta línea, porque esta línea es lo que es. O, por ejemplo, el desplazamiento de la generación está claro, lo del Juan Carlos, ¿no? Eso, nunca hay dos puntos en la misma vertical, son reglados, se corre el encofrado en cada plaza, con lo cual, lo veis en el dibujo arriba, ahí, ¿no? Cómo se forman esta geometría que va ocurriendo, es el mismo encofrado, pero ocurriendo un poco, y entonces organiza esta historia. Por eso entra Pavarotti y se pone a cantar, entra Miguel Luna y se pone a filmar, entra no sé quién y se pone a subir los ascensores y no sale porque la geometría lo devora, ¿no? Y además con luz de norte en la gran vidriera, etc. Pero también hay otros edificios como este que es coger el hotel y volver, darle la vuelta a un pulpo y convertirlo a las fachadas, ¿no? Y tal, ¿no? O hay otros, ¿no? Como bueno, otros. Desde esta misma línea hay bastantes. Hemos hecho ya algunos proyectos de concurso. Y finalmente, diría que la más compleja de una Generatriz moviéndose sería venir, como aquí, al desplazarse la Generatriz, forma todo este escáner de secciones que aquí tengo tapado, pero tal. Y luego, bueno, la forma de estas fotos aquí y tal. Venido, tampoco lo voy a explicar porque más brasileño que resto, porque claro, ahí está muy lejos y está todo, ¿no? Bien, aquí Ignacio ya agrupa y forma con 3D especialmente hechos, no aquellos 3D de las maquetas, que son con las ventanas, con los porches, con las, pero aquí son para extraer lo más sintético. Hace hacer estos 3D y entonces está la clasificación. Y esta es la organización geométrica de cómo los cuerpos simples, las formas, las combinaciones de formas simples, esta proyección es macra, decía de formas simples, centrales periféricos, descomposición de superficies, metros sujetos, irregulares o geométricos, desplazamiento de líneas sobre la geratriz. Esto es lo que hemos visto. Y aquí Ignacio hace esta clasificación, esta especie de póster que es la parte central del. Y a partir de aquí establece, empieza una especie de segunda parte del libro, habla de los dibujos originales y dice que, bueno, no saben qué han hecho, pero que hay algunos que parece que hay mucha lucha, otros que parece que son un diagrama como aquel de la estación de Zaragoza, muy claro, pero que ya, pam, pam, es un concepto y fuera, un dibujo ya más recreado, o un dibujo de lucha, como este o como esta casa Alonso, que también sale en el libro, auxiliar. Y entonces él dice que la geometría establece tres. Dice que la geometría puede servir para tres cosas cuando proyectas en la arquitectura. Si la primera es como sugerencia al inicio del proyecto. O sea, tú coges unas cajas, pones todo el programa que te han dado, tantos laboratorios, tantas naves, tantos. Tantas oficinas para gente que tiene un invento de estos de business, de emprendedor, y tal. Trayendo los programas con las cajas. Luego empiezas a jugar, los reúnes, no sé qué, y a través de las juxtaposiciones organizas un sistema complejo. Dice, o sea, ¿cuál sería la idea? Pues él saca las tizas de Oteiza, el escultor Oteiza, que yo había visitado en su laboratorio, en su museo. En el País Vasco. Y entonces él jugaba, estas esculturas empezaba con tizas y luego las vaciaba, las cortaba y sus esculturas, luego vino Chillida, alumno, ¿no? Entonces, en nuestros proyectos, yo cuando era estudiante hacía las maquetas con tiza, porque eran muy fáciles de hacer, incluso hay tizas de colores, con lo cual puedes meter colores, y dice, Carlos, claro. Las tizas de Oteiza pueden ser una sugerencia, pero
Otra sugerencia, como la casa de mi hermano esta de la iluminación, puede ser un cuadro de Picasso. Y vayan, y el bandido de Ignacio, esta es la que yo vi en París en el Museo Saler de Picasso. Y dije, mira, un fondo de palmeras, unos cubos raros de estos picasianos, un espacio central vacío, y a la luz del Mediterráneo, porque los pintó estos cuadros en este. O sea, que mi inspiración, si había sido las tizas en unos cuentos, en otros puede ser un cuadro. O sea, que la primera inspiración, yo lo digo a los estudiantes siempre, puede ser cualquiera. Puede ser una idea que os venga de una película que habéis visto, de una cosa que os ha interesado, de un monumento prehistórico. No lo sé, porque es un carbón interesante que tenía unas vértebras. No lo sé, igual. Luego, ya las cosas se irán construyendo, entrarán medida, cogerán escala, pero al principio la concepción no tiene escala, como esas maquetas o como esos dibujos originales. Bien, él ha encontrado a Ignacio este, y resulta que este cuadro de Picasso ya es prácticamente la casa. Yo había visto este en el museo, pero luego él ha encontrado este en los archivos, que también lo pintó ahí, en Huerta de San Juan, donde está esta casa, ¿no? Entonces dice, otro como sugerencia de proyectos en marca, creo que son tres, ¿no? La primera, las tizas, la teiza, los cuadros de Picasso. Cuando yo dije, pone, mi hermano viene en un cuadro, pero si hay un cuadro, viene un cuadro de Picasso. No vamos a quedarnos con chiquitas. Pero esta es muy divertida, porque esta es este proyecto no lo ganaron, los ganó Cooperativa Girona. Estaba el Cinturón, estaba Pulga, estaban aquí los grandes arquitectos. Es el Museo de las Confluencias del Ródano, río rápido de montaña, Saona, un río de valle, la Confluence, en Europa, en Lyon. Este es un espacio imaginario europeo, este lugar. Y fuimos a ver, no era nada, era como caso las sedimentaciones, los dos ríos allá mezclándose, una especie de sitio inhóspito y tal. Le pasa un tren, le pasa una autopista, le pasa todo, porque es la Presqu'île, la Presqu'île, y casi isla, que dicen en francés. Pero es un lugar de magia, sus puentes, ¿no? Y entonces hicimos este proyecto. Y no sabíamos qué hacer aquí, en este lugar, porque verdaderamente hubo proyectos, creo que hicieron cajas y otros, y todo lo que ponías aquí era tal. Ganó el que no hizo nada, hizo unos láseres y unas cosas, una especie de Photoshop, y se lo llevó. Bueno, pues estas cosas ya pasan los concursos. Pero yo creo que nuestro proyecto nos sirvió mucho. Como aquel de la casa aquella de Paseo de Gracia, ¿no? También un proyecto que para nosotros sí es muy importante. Y entonces, ¿cómo hicimos el proyecto? Pues mira, no sabíamos qué hacer, estábamos todos reunidos en el estudio, pues éramos 6 o 7, 8. Y entonces a mí se me ocurrió, digo, mira, hagamos una cosa. Digo, este era un fin de semana, venía un fin de semana. Oye, el lunes todos aquí con un arma. Un bicho, una maqueta, un dibujo, una poesía, lo que cada uno quiera. Y a ver si nos da alguno una idea y arrancamos. Bien. Y acababa de entrar, hacía 3 o 4 días, una semana, un chico que se llama Joanet Rodríguez, que venía a hacer un stage de prácticas con un convenio, con creo que una escuela, era un estudiante. Y él estaba ahí, callado, muy tímido, muy pequeñito, muy, muy atento, muy tal. El lunes llegamos allá, todos ponemos nuestras historias, unos dibujos, yo hice pues, un grabato, Lucía contó una historia, y tal. Y mi hijo todavía no estaba aquí. Y de repente, el Joanet, este chico, pone unos cartones que había cortado, había plegado y había salido aquí. Digo, ¿y Joanet, qué son estos cartones? Dice, no, yo los he cortado, los he puesto y no sé qué son. Digo, pues mira, eso va a ser el museo, eso va a ser la intervención que vamos a hacer ahí. Además, fíjate que va bien porque tiene una boca, tiene una entrada por detrás. Es más suave hacia el Saona, hacia el Saona, que es un río manso, y en cambio muy torturada en el Ródano, un río rápido de corrientes, de montaña. Se adapta muy bien, coge la filosofía. Y aquí organizamos su museo fuera de control, ¿no? Fuera de control, control, las salas, tal. Quedó un museo maravilloso. Eso ya fueron otras maquetas, en plásticos,
al final el aluminio y luego finalmente ya las maquetas salen y sale el proyecto. Y yo creo que es un proyecto que ha sido muy importante para nosotros, aunque no ganamos. La segunda, si esto era la geometría como sugerencia en el inicio del proyecto, sugerencia de metal, él dice también la geometría es garantía de rigor. Garantía de rigor. Entonces, como garantía de rigor, él saca también tres ejemplos. Igual que ha sacado tres, que eran las tizas de Oteiza, los cuadros de Picasso, los cartones del becario. No, aquí fue el rigor. Y entonces saca el origami. ¿Por qué? Porque el origami, al diagonalizar un cuadrado, todos los aristas coinciden en un punto. Y luego, claro, ese punto es un punto gordo. Bueno, ahí se ha solucionado que gira perfecto, nunca hay un grupo. Allí veis el esquema de tal, ¿no? Y luego, allá habéis visto el diagrama antes, aquí ya veis la maqueta en plancha de acero, cómo se construye, ¿no? Y luego, pues claro, la casa la habéis visto aquella, ¿no? Que es exactamente la maqueta que habéis visto dentro del jardín, ¿no? La segunda garantía de rigor que te da la geometría es la retícula homogénea de medida. Fijaros ahí en el diagrama de esfuerzos axiles, cómo hay pilares que están muy cargados y tal, y todos los pilares son iguales, 70 por 30, pero cada uno lleva una carga diferente en función de este. Unos están voladizos, estos van aquí y no siguen, estos van aquí y no bajan. Estos vuelan, estos no sé qué, allá gira, se va a la punta, diagonalizan. Es decir, como en la fachada es la retícula y toda contribuye, aquí está el porqué, el rigor con que se ha construido. Cada pilar son iguales de acero, pero claro, la pared de acero en unas es de un centímetro y llega a ver a un pilar, ese tan azul que veis allá, que ese lleva más toneladas y le están ayudando a los demás, porque si no lo podría ser, y ese pilar es de 15 centímetros cada chapa, es decir, es de 30 macizo de acero, y está en el exterior por fuego, porque los demás que tienen vacío dentro y tienen pared de un centímetro, de 2, de 3, de 5, y tal, luego llevan un hormigón especial antifuego de relleno. O sea, rigor extraordinario, y eso se ve en ese pilar sobre el que pivota todo el proyecto, el pilar más cargado, en el atrio de entrada donde hay los accesos, las dos salen, y un proyecto que solo es fachada, porque la estructura es la fachada, no hay más estructura. Los núcleos de circulación lo estabilizan a sismo. Y la tercera, que establece Paricio, son... ya todavía el rigor... El rigor es el que os he explicado en el pabellón polideportivo de eliminar la última jádega y convertirla en pilares, que es, y entonces gira isotrópicamente. Pero también en esta esquina de la biblioteca de Villarreal, con los tubos cerámicos, el intersticio, y detrás el edificio, la caja pura, es un pabellón puro de tubos de cerámica especiales, con un cable interno, una varilla que queda tensada. Y entonces es un espacio increíble para salvaguardar la biblioteca que está dentro. Es como el estuche del violín. La biblioteca de niños que está dentro de la escuela es el violín y esto sería su estuche. Pero también la isotropía está en Rock Gallery, cómo gira la fachada de vidrio, ¿no? Y tal, ¿no? Y ahí es bueno. O cómo gira este edificio de la casa SEAT, este que estamos acabando ahora aquí, que SEAT está acabado, estamos con la torre, pero fijaros que los vidrios curvos, ahí ya, si Mies eliminó el pilar de esquina, nosotros eliminamos el pilar de la carpintería. Y ya giro. ¿Qué pasa? Que entonces la fachada es una única fachada, porque gira curva. Los cinco plazos que tiene, porque es un polígono raro, la diagonal, la vía San Miguel, el paseo de Gracia, la rotonda. Y en cambio la fachada va girando continuo. Isabel Coixet, la directora de cine, ahí tuvimos un debate el día de la inauguración con ella, me decía, es cine, este edificio que has hecho es cine puro. Firmas las fachadas, lo que está pasando adentro. Y tal, ¿no? O sea que esto es isotropía. Esto es isotropía. Y esto, dice Paricio, es garantía de rigor. Cuando un edificio gira isotrópicamente, hay garantía. Cuando hay una última cercha, cuando la esquina tienes que poner un pilar y hacer cosas raras, que ni el vio que no. Tal. O cuando tienes...
Los granos serán los tubos de la cerámica que giran porque puede girar con las varillas. Y finalmente, si la sugerencia del proyecto era garantía de rigor, dice también la geometría puede ser la herramienta del proyecto. Y saca tres ejemplos. Y uno es la casa aquella del hachazo. Mirad el hachazo. Ahora la casa funciona porque el puente de mando que llama el propietario, esto es mi puente de mando, bajo, comunico, ahora veo el mar, que antes no había nada. La montaña me liga, mar y montaña, por detrás las pérgolas no ven, que no permite ver a los pobres, los coches entran bien, la casa funciona perfecta, se establece una conexión entre los dos volúmenes, el vacío, el vaciado este, central, según lo mires, y periférico, según lo mires. ¿No? Otro instrumento, cuando la fuente de instrumento de proyecto es el botánico. ¿Por qué? Porque el botánico es un proyecto que nace de una malla geométrica que ambos. Con ese pequeño programa, en una Telma Quintos que acaba de llegar a la escuela, el primer ordenador que llegó a Barcelona, a la escuela de Barcelona, estaba en el vestíbulo y yo les pedí si me podían hacer una ficha para el pago. Me hicieron esa ficha, luego la cristalografía de ir levantando un punto de triángulo, mientras que dos son isótopos, es una misma curva de nivel, etcétera, etcétera. Y luego está la parte de camino, los muros con los drenajes por ser fruté, los muros son de tierra armada, porque hay la tierra en lugar, es un proyecto ecológico, sostenible, como los que vamos a hacer cuando podamos en Brasil. Y bueno, y entonces aquí habéis visto las cejas, ¿no? Cuando se colocan. O sea, ya la malla y los caminos es el primer trazado. O sea, aquí la geometría es la herramienta del proyecto. Sin ella no habría sido. El otro puede ser garantía, el otro puede ser sugerencia, pero aquí ya está. Y él acaba diciendo, como herramienta del proyecto, la continuidad táctil de una membrana de 12 centímetros que es convexa y cóncava, pero no es un candela, no es una. No es un hiperboloide parabólico, no es una silla de montar que llevamos en geometría, ¿no? Es formas del caos, le hemos dado forma. Y luego un carpintero de Rivera de Barcos nos ha hecho los moldes y nosotros a base de maquetas y maquetas que se iban uniendo, 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 construimos kilómetro y medio y luego algo más. Y luego esta cáscara, que aquí no se ve muy bien porque tapa la foto, pero es de 12 centímetros, está vacía por dentro y por fuera. Por dentro pasan instalaciones, es visitable. Y por fuera, pues está la arena, etc. Lo que habéis visto en las fotos antes. Bien. Aquí él habla, Ignacio habla de la sintaxis y establece sobre las maquetas que hay en la exposición, que es donde él arranca la idea de hacer este tratado sobre nuestra obra. Y tal, y aquí, pues claro, explica una cosa sobre la sintaxis. O sea que, porque tú, a ver, yo tenía un problema, que es que la gente me decía, pero tú, Carlos, ¿qué? Y no, a ver, ¿qué estilo hacéis? Porque yo sé lo que hace Zahadí, lo que hace Cartaba, lo que hace Forster, cogía, lo que hacen todos, ¿no? Las cajas, ¿no? Los gemipuras, rotos, los chippers. Elegancia, pero vosotros en una casa del Delta ahora montáis un jaripotario, ahora hacéis una torre con pareja. Oye, no tenéis. Bueno, es que nosotros no queremos tener un estilo, no hemos tenido nunca. Odio, porque creo que el estilo es el final de la arquitectura, es la muerte de la arquitectura. Porque es reformular siempre un proyecto anterior y entonces convertirlo en estilismo. No. Fijaros que Alberto ha leído mi primer currículum académico y ha dicho tesis doctoral, obra singular, proceso continuo. No, cada obra es singular, es única. Y se hace de acuerdo a Zaragoza, lo que sea, ta, 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 la casa de mi hermano, la otra casa de mi hermano, en Gran Pulgar, se parecen porque el programa son tres cubos, tal, pero son muy diferentes porque los dos lugares son muy diferentes. Uno es vacío, otro es lleno, una masilla, ¿no? Pero el mundo es la misma casa, si lo fijáis. Bien, entonces, Ignacio, ¿qué dice? Ignacio dice, hombre, es que vosotros lo que no. A ver, pero el lenguaje, creo que igual lo expliqué el año pasado. El lenguaje, hay dos partes. El vocabulario, la sintaxis y el vocabulario. La sintaxis es abstracta. La sintaxis es intelectualmente siempre la misma en una lengua. Tú vas a construir el alemán,
el árabe o el, tal, o el chino, ¿no? Es la sintaxis. Eso es sintaxis. Dice que aquí hay la sintaxis siempre la misma. El vocabulario es figurativo. Lo puedes cambiar, la materialidad, en cada sitio, en cada ciudad, en cada clima, en cada historia. O sea, puedes ir variando el vocabulario. Es evidente que tenemos un vocabulario de mínimos, los pocos materiales, pocos tal, etc., ¿no? Pero bueno, dentro de los pocos materiales, pues siempre trabajamos. Pero la sintaxis es muy mala. Y eso es lo que Ignacio aquí explica de manera magistral. Ya estamos al final del libro, estamos acabando. Y la última plana es esta, que dice: no entre aquí, a geométretos me deis éxito. Que quiere decir en griego: no entre aquí que no sepa geometría. Esto era lo que ponía el frontispicio de la Academia de Platón. No entre aquí que no sepa geometría. Geométretos me deis éxito. En este estudio de Babel, la geometría es un poco la base de nuestro trabajo. Es evidente que también nos interesan muchas otras cosas. La luz como materia prima, la materialidad que son las partes más sensuales, sensitivas de la arquitectura, la estructura como tal, el programa como organización social de un conjunto de edificios. Es decir, tenemos en cuenta todos los aspectos de esas cuatro patas o cinco, el tiempo. Que es la pata que no ves de la mesa, el tiempo. La temporalidad. Pero lo que da temporalidad a nuestra arquitectura. El otro día saltó en Instagram una foto de un amigo que había ido, un amigo conocido, un arquitecto muy importante del Colegio de Arquitectos, ¿no? Que había ido en barco y había hecho una foto de un edificio que hice en años de Tecnón, un estartín blanco pequeñito, y la hizo el otro día. Me lo envió. Dice: el edificio más elegante y más. Entonces, me la hacía un pequeño ojo y me enviaba la foto. Entonces yo digo: oye, si quieres, se vuelve al Instagram, ¿verdad? Y ya con una pequeña historia que decía: más de 45 años después. Pasados más de 45 años, pues acabó julio, ya estamos haciendo los 45. Bueno, pues está no como el primer día, yo creo que está mucho mejor. Aquí con su curva, la curva de la pared, los voladizos, lo que Curtis decía, tal. Hicimos luego el Garbí, que también es una edición muy interesante, que Curtis o Franto lo han hablado mucho, pero al final aquel primer edificio fue estupendo, ¿no? Bien. Y era sintaxis pura y hoy puede verse igual. Bien, ahora viene, acabo con unos vídeos muy rápidos, me parece que en total son 2 o 3 minutos, o tal, de 8 proyectos. ¿Cómo se construye la familia? Harry Potter. Triángulos, se levantan los vértices, cóncavos y convexos. Se construye. Estación de Zaragoza. Más o menos lo mismo. Se levanta el vértice. Y ya está la estación. Luego las estaciones es más compleja. ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué creéis que es esto? La casa, origami, lo mismo otra vez. Pues no sé. Y tenemos la casa a la origami. Aquí veis las chef, porque Ignacio dice las fachadas también, y nos encontramos muchas fachadas. Sucede lo mismo, pam, para adentro, de bomba, estás intermedio, se arriba, afuera, pumba, y ya tenemos las viviendas atrás. Este proyecto es para, ¿no?, para París extraordinario, es la casa aquella compleja en el paso de Cies, que por el momento no ha podido ser. Pero será en otro sitio, si no. Fijaros, se estira, se mueve.
Eso pinta eventos irregulares. Sea, la Granada, ¿no? Veo que aparecen los cernarios, cubiertas. Y ahí tenemos Parque de las Ciencias. Aquí pues ya estamos desplazando la Generaliz al final. Fijaros, son regladas, ¿no? Y sale el hotel directamente, aquí ya no hay más manipulación. Y luego sale el otro hotel y salimos pues. Y ya lo acabamos con una generatriz que se desplaza y va formando formas diferentes. El caos con un carpintero libera moldes y tenemos realidad. Bien. Estos vídeos están en una etiqueta, libro, que se puede pedir, y los podéis pinchar, con el móvil se ven, ¿no? También están en la web, o sea que se pueden ver directamente en nuestra web. Y tal. Pero algunos libros pues, llevan la etiqueta pegada en la página. El libro es flexible, es como de cuero, es como una agenda, tiene cinta para tal, tiene cantos redondeados, como las esquinas, ¿no? Las agendas. Es como una agenda y hay páginas con los pequeños iconos al lado para hacer notas al final de cada proyecto, con su icono, podéis tomar notas. Es como una, ¿sabes? Las Moleskine, aquellas que te daban pues, cosas de mapas, de sitios, viajes, hoteles. No sé, pues esto es lo mismo, pero una Moleskine de trabajo para los estudiantes. Es un libro sencillo, creo que económico. Miré que la editorial Actar, la editorial de tal, ¿no? Bien, y acabo con esta foto, porque cuando os he dicho que la gente me decía, oye, pero tú qué estilo tienes, digo, mi estilo es la falta de estilo. O sea, bueno, entonces. Pero en cambio, Paricio ha encontrado un hilo invisible. Habéis visto, no sé si habéis visto esta película, es una película magnífica, de un sastre, Londres, una historia preciosa, y tal, ¿no? Y que es el hilo invisible, ¿no? Hacer la alta costura, el traje para las reinas, familia real, etc., ¿no? Bueno, para hacer esta arquitectura, quieren tener esta cosa temporal y tal. El hilo invisible, en nuestro caso, París ha descubierto que era la geometría. Y aquí, bueno, pues veis el estudio, mi yerno, mi hija, mi hijo, Nuria, y mi mujer y tal, Judith, Alberto Peñín, ahí en el centro, ¿no? Y Sheila, que nos ha ayudado a montar esta conferencia. Bien, eso es un estudio pequeñito, mediano, tenemos, ¿no? Unos van variando siempre, me gusta que entre gente joven y tal. Primero entran en prácticas, contratos en prácticas, con todo, sus papeles, seguridad social, con todo su sueldo. Pero luego, si están un año o dos de prácticas, y si no se quedan, no, cambian y se van a buscar. Y a mí me gusta que de aquí salgan muy preparados para que tal, ¿no? Pues ya está. Preguntas. Alberto. Si hay preguntas, pueden hacer preguntas también en portugués y luego traducir. Hola. Bueno, muchas gracias por la presentación. Quería consultarte. ¿En qué etapa del proyecto, más o menos, entra el tema de la estructura? Porque siendo formas tan complejas, bueno, primero obviamente el diseño del proyecto y después ven cómo se resuelve o hay un momento en que bueno, hacen como incluyen la estructura para ver cómo se, o sea, la viabilidad. Esa es mi consulta. Un poco de curiosidad. Aquí Gracias.
etapa del proyecto entra la estructura. La estructura. Sí. Ah, vale. Sí. Pues mira, la estructura, yo creo que de una manera consciente o inconsciente está desde el punto cero. No en el punto cero cuando estoy pensando que mi hermano buscó un argumento, el guión, pues son los cartones de Junet, el cuadro, en otros, pues, cosas, ¿no? La propia ciudad es una fuente de ideas, ¿no? A mí me gusta mucho el cine, me gusta mucho la música, me gusta mucho leer, todo lo que puedes imaginar. Y muchas veces he salido de una idea que he leído y convertir aquellas ideas en realidad. Pero ya a la que cojo el lápiz para hacer un boceto, esos bocetillos esos que había en aquella lámina, ¿no? Que París dice, bueno, es muy difícil hablar de ellos porque yo no sé en qué momento los has hecho. Unos parece que son de lucha, ¿no? Como que decía, pero como tal, esto es mucho de Granada, la casa de Ibiza, lucha total, ¿no? Los pabellones, una poco fuera del mar, ¿tal? Y tal. En ese momento, cuando ya pongo lápiz o bolígrafo, ya hay estructura. Es decir, ya empieza a haber medida, empieza a haber tal, ya pienso, esto será una estructura sencilla de muros de carga tal, esto será una estructura más compleja, tendré que recurrir a postes altos, estaré con luces sobre más de 16 metros, habrá parking debajo, no habrá parking, cuidado, es hacer una malla, no sé, y ya en estos dibujos, inconscientemente, no la dibujo, pero ya está. Ya está una primera idea. Y curiosamente, cuando acabo el proyecto básico, y le doy los planos para la estructura al ingeniero, a Juan Calvo y tal, que muchas veces aparece, si es muy complejo, Zaragoza, estas entra antes, con sesiones de trabajo, empezamos mucho antes, pero vamos, yo sí creo lo suficiente de estructura porque hice una carrera de 7 años larga, hice la misma carrera con las matemáticas que estudiaban en exactas y las estructuras que estudiaban en ingenieros, también las estructuras. Con lo cual, y además leí un libro, de que hay en mis manos un librito muy bonito que he escrito por Félix Candela, que yo también te diré que no es el arquitecto de mis amores, me interesa mucho, pero se va un poco de lo tal, ¿no? Precisamente por ese exceso de geometría, que ya la geometría está dibujada antes de empezar, ¿no? La silla de montar, el parábola de hiperbólica. Eran los edificios, los ejercicios que los ponían de descriptiva cuando estudiaba él, intersección de un paraboloide hiperbólico y un cono con sombras propias de arrojadas, imaginar un día de trabajo. Bueno, pues la estructura, ese Candela, Félix Candela, escribió un librito que os recomiendo. Lo contrario seguro, porque está agotado, más que agotado. Lo encontré cuando estudiaba, no sé, lo compré en Italia algún día. Se llama Hacia una filosofía de las estructuras. Y con ese libro, a mí se me olvidó la vista, porque entendí que lo que hace falta es entender cómo funciona lo que estás conceptualmente lo que estás proyectando, cómo funciona estructuralmente. También busco los lugares donde voy a moverme las redes, Estoy haciendo ahora un hotel en Sevilla, en el Guadalquivir, y un conjunto de proyectos, un puente, muchas cosas. Allí un proyecto increíble. Y ya están inventados problemas de las redes, o sea, porque es muy complejo, ¿no? Esos edificios. Y en cambio, si los organizas ya de entrada, los vacíos, encima lo computan y están dentro del corazón del edificio, edificios vacíos que no computan. Y que van a suponer que las redes, porque la estructura ya está lógicamente, bueno, sea una malla, vale, no sea de tal, voy a hacer cosas procesadas, trabajaré con ustedes de 16 metros, 8x8, etc. Ya está, estoy haciendo los dibujos primeros para y algún dibujo y alguna maquetilla para que los clientes vean por dónde voy, pero no, yo ya tengo una estructura. Este fin de semana he estado en Sevilla con mis ingenieros. Y uno de los ingenieros que ha venido es Michel Birroger, que es el que ha hecho el puente de Milo con Foster. ¿Verdad? El puente de Normandía, el puente del Bósforo, el puente del Cuerno, todos los mejores puentes. Y estará con nosotros. Y Juan Carlos, el que me ha ayudado en Zaragoza, en la Casa A, en Media Pro, en Medión, etc. En muchos de los puentes que ha visitado.
Bien, no sé si te contesto, pero yo creo que la estructura de la manera consciente y consciente, la filosofía está desde el punto cero, y ya un tanteo en la medida, ya trabajo con luces, con espacios, que ya sé qué tipo de estructura va a llevar. Una bidireccional, una losa procesada, una losa armada, una cáscara, un venidor. Luego, si es de 12 centímetros, 11 o 13, generalmente la cierran. Y ya no la cambian, solamente la arman. MediaPro está en el edificio, en la fachada de tal. Yo le dejé la libertad para que cada pilar, por elementos finitos, claro, yo no puedo calcular por elementos finitos, pero Juan Carlos sí. Y entonces le puso la pared a cada pilar. Pero la arquitectura es la misma. Ahora cada pilar, según el axil, según el momento, según la carga, según el sitio que está. Mira, ¿os acordáis de las torres gemelas, no? Dos aviones, dos Boeings a 400 o 500 kilómetros, 400 o 500 para un vuelo normal de velocidad, kilómetros por hora. Fijaros lo que era el impacto de esos Boeings contra una torre que en la fachada era la estructura. ¿Vale? ¿Y qué pasó? ¿Os recordáis los vídeos? Entra el primer avión, aquel agujero, la nube atraviesa el edificio y la torre no se mueve un milímetro. Con aquel agujero. La segunda, igual, poco más rápido, igual. ¿Por qué? Pues porque la fachada, todos los pilares son solidarios y todos van en auxilio de los que fallan. Esa es una estructura compleja, eso es MediaPro. Además, allí me he permitido, pues según la forma que quiero vaciar el edificio por debajo, me puedo enfrentar a la diagonal, claramente, no así, que me pase, etcétera, etcétera, a esos movimientos los recoge esa piel que es estructural. Porque los puedo recoger perfectamente porque le da igual. Porque al final lo que funciona es un todo. Claro, yo no calculo elementos finitos, pero calculo 70-30, las ventanas tal y cual, y simplemente Juan Calvo lo que ha hecho es calcular la pared de cada pilar según el sitio que esté, el axil que tiene, los diagramas. La filosofía de la estructura. Leer ese librito de Cantela, es pequeñito. Y quizá ya... Si, cuando, mira, yo tengo un nieto que ahora se ha matriculado en tercero de arquitectura. Y parece que mi nieta va a ser mayor, tengo nietas más pequeñas, espero que esas hagan otras locuras. Parece que también amenaza, que le gusta mucho y dibuja como Los Ángeles, o sea que la veo muy bien. Y yo creo que, yo no meto nunca con ellos, que hagan lo que quieran, no, esos profesores, yo estoy ya jubilado de profesor y tal. Pero a veces hablamos, ¿no? A veces viene mi pabellón menor, que era Zacarías, mi nieto, y tal. Igual que vienen mis hijos, ¿no? Y hablamos, pues, muchas veces, pues, de cine y tal. La película que vamos a ver por la noche en el cine de verano, ahí en el jardín, o en el bosque, o bien, pero a veces hablamos de arquitectura. Y yo siempre les digo lo mismo. Esto es un problema de miles de horas. O sea, lo decía Rafael Moneo, es un problema. Que da igual, lo que has hecho es de obra. Y luego, pues bueno, leer, y hacer música, no sé qué. Tal, ¿no? Si encima estás en una academia que te ayuda, porque tienes escultores, pintores, que te citan, te enseñan, te tal, ¿no? Si además viajas, y además, no sé qué. Yo procuro viajar cada vez menos, porque no realizo los aviones. Los aviones me encanta volar, me encanta navegar. Yo soy navegante de barco, de vela. Pero, ¿qué pasa? Que lo que no puedes ir es un aeropuerto. Es una humillación repugnante. Ayer me hicieron quitarme donde se veía los zapatos, el cinturón, el no sé qué, sacarme la camisa, quitarme las gafas. Yo llevo la mascarilla y me la aguanto las gafas. Y dije, si me cago en las gafas, se me quedará la mascarilla. Porque la aguanto. Oiga, estamos aquí para vigilar. Yo, bueno, escuche, bueno, vamos a ver. La mascarilla, me ha visto. Es un ejercicio de humillación de tal calidad que ya no quiero viajar. Viajo cuando voy a Menorca, voy en barco, vamos en ferry, 3 o 4 horas, 3 horas y media, rápido y tal, ¿no? Y cuando puedo, en ave, a Sevilla voy, si puedo, en ave. Este vez tuve que volver en avión porque no había más remedio, tenía que estar ahí. Pero odio los aeropuertos,
y adoro los aviones, ¿no? Volar en avión, encuentro un sitio fantástico. Y la rapidez, la eficiencia y tal, pero todo lo otro, los tiempos muertos 3 horas antes, que te maltraten, en fin, es morregos, la cocina, vaya, no subas, no soporto. Pero da igual, no sé, me he sacado la espina del viaje de ayer, perdón. Creo que lo de la estructura igual está explicado. Muchas gracias. Bien, a ver si hay otras preguntas. Yo quería hacer una pregunta. Bueno, o sea, según el análisis de este racional de los elementos y esta, o sea, ¿cómo crees que se manifiesta la relación dialéctica entre el objeto y el sujeto en este espacio? ¿El objeto te refieres a la arquitectura, el sujeto al habitante? Sí. ¿A que la va a usar? Bueno, yo ya a veces, sobre todo en las casas familiares, ya no hablo de clientes, o sea, que no hablo de habitantes. O sea, claro, si haces una casa con mi familia, claro, si haces un edificio de oficinas, pues. No sé. Pero bueno, yo tengo la suerte de que, por ejemplo, el ICOD Madrid o MediaPro, el otro día estuve en Cadaqués y fui a una exposición, en la Galería Bombelli, Bombelli Peter Harden, los grandes arquitectos. Trabajaron en Cadaqués, se ve en Cadaqués, México, y fui a la galería y allí pues vi toda una serie de historias, ¿no?, que tienen que ver con la gente, ¿no? Y vi cómo los artistas que exponían en la galería, la presentación de sus obras era la relación con los posibles compradores o posibles admiradores. O sea, era ese momento, porque si no, ellos pintan un cuadro en su taller, lo compra un señor, lo hace una casa aquí en un estudio, te la construyen y tal, ¿no? Pero la relación es muy importante, ¿no? Y entonces, cuando yo pienso la casa SEAT, pues la casa SEAT seguramente me pondrán un decorador y los SEAT quieren poner sus patinetes, sus bicicletas, estupendo. Pero claro, los montacoches que hay por dentro, toda la parafernalia, las mecánicas, la circulación, los espacios, la fachada, la interrelación con el exterior, todo eso está muy pensado para que trabajen. Ahí hay además un gabinete de diseño de Cupra, o de lo nuevo, que ya no sea. Ya, ¿no? Entonces tenía que darles un tal, ¿no? Entonces ya la arquitectura la hace para el sujeto que la va a utilizar. Es que, a ver, es como cuando la gente me dice, oye, pero tú los clientes no son fastidio y te están pidiendo y te quieren cambiar las. Y dale al cliente, oye, mejor que ni se entere. Ya, todo te. A mí el cliente, a ver, un arquitecto, si no tiene cliente, no es arquitecto. No existe, con lo cual vamos a procurar tener una buena relación, es decir, que el edificio responda a lo que ese señor te encarga y quiere. Y eso Coder lo tenía clarísimo, ¿no? Y Coder es uno de mis maestros, ¿no? Y yo creo que la organización social del programa, yo en vez de programa, porque el programa, eso que te dan, 3 dormitorios, un garaje de 4 plazas, 3 de coche. ¿No? Porque entrada, quiero una cocina grande, pequeña, cocinamos todos. ¿Qué? Y te dan un programa, ¿no? Bueno, el programa es una colección de datos. Lo importante es la organización social de ese programa para que sea el reflejo de la familia, la gente que va a vivir ese espacio. Y eso es lo importante. Eso. Por eso hablo de organización social, no tanto de programa. Son los datos, ya lo sé, todas las casas tienen 3 dormitorios, 2 baños, hotel, una sala, una cocina, un tejedero, son garajes, ¿vale? Pero si el garaje puede estar fuera, pues como la casa de mi hermano, pues deja entre las palmeras y no tengo que hacer garaje. Afortunadamente, el día de la inundación habían ido allí en bicicleta. Las bicicletas se han inundado porque estaban fuera del jardín, pero el coche. Bueno, más o menos.
No sé si te responde, pero yo creo que eso que es muy importante, que la relación es unívoca y absoluta. Perdonar que si he sido disciplinado en una charla, en las preguntas soy más desordenado, ¿no? Y más aparece la anécdota, aparece. Pero estoy encantado con que me dais preguntas. O sea, me encantaron las dos preguntas. A ver si hay más. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, sí, sí. Soy de Brasil, no hablo muy bien español. Mas... No hay problema, Alberto. Sí. ¿Cómo usted hace para alinear la forma con la función en sus obras? Debido a usted trabaja con formas geométricas diferentes. ¿Cómo alinear con la función de los espacios creados? Entiendo, ¿no? Pues no sé. Sí, la forma, la función, ¿cómo lo une? Bien, Federico Correa decía que forma es función. O sea, yo no llego a tal, ser tan taxativo. Verdaderamente, os hablaba de ese proyecto que estoy haciendo en Sevilla. O sea, en ese momento trabajamos muy bien yo en ese proyecto. Y entre a veces alguna ayuda y tal. Nosotros queremos hacer el hotel que funcione mejor del mundo. Ese es nuestro reto. Y estamos intentando que sea el hotel. Lo han visto este fin de semana tres operadores que han venido, uno de Australia, uno de Estados Unidos y uno de Londres. Dicen que es el mejor hotel organizado que han visto nunca. Tenía que ser de una cadena determinada fantástica, como el que hicimos en Edition aquí en Barcelona, o el que estamos haciendo en Madrid en la Puerta del Sol, otros hoteles que hacemos por el mundo. Los asesores han dicho que era tan perfecto que por qué no sabía, porque muchas más cadenas lo querían. Yo espero que sea uno como los que hemos hecho aquí en Madrid, ¿no? Pero podría ser. Bueno, y porque al final la eficiencia, la cadena te podrá cambiar, decir, hombre, yo el porcentaje de switch en vez de un 18%, quizá un 19%, un 17%. Y bueno, pero da igual porque ya has preparado porque la habitación se puede, es 40. O el Skybar, no quiero por más rango, más bien, pero eso ya lo vamos a manejar. Es decir, seguramente habrá algunas cosillas, pero serán mínimas porque ya los espacios están tal, ¿no? Un hotel de 210 o 220, ya ves. Bueno, va. Es lo que te da el promotor. Búscate la vida. Afortunadamente nosotros, yo había hecho curso de hotel en la escuela, he hecho muchos hoteles, he hecho un hospital, he hecho también proyectos muy complejos, estaciones, aeropuertos, y ya. Y bueno, y me gusta mucho trabajar, las funciones es lo primero, o sea, vamos, es que yo se lo digo siempre a los alumnos y a mis hijos. Oye, lo primero, el edificio debe funcionar como un reloj. Tan bien ha de funcionar que nadie te pregunte por el funcionamiento. Si alguien te empieza a decir, oye, ¿cómo voy? Está malo. Y cuando venga a nivel del proyecto, digo, pues claro, qué bien, pues claro, natural, todo funciona. ¿Cómo no? Si venimos a buscar a un arquitecto, ¿para qué? No para que me haga una obra de arte, no para que me haga, no sé qué, un arquitecto para que nos solucione un problema en un lugar determinado, con una normativa determinada, una administración y tal, y con un funcionamiento que ha de ser impecable, porque para eso voy a buscar un arquitecto. Es que malo el arquitecto que la forma y la función no tengan una edad. Luego, es evidente que la diferencia está en la cantidad de riesgo intelectual que estás dispuesto a asumir. Pero tú no puedes asumir más riesgo intelectual que aquel que esté dispuesto a asumir tu cliente o tu habitante. Porque si no, va a ser una catástrofe. Es decir, y entonces en función del riesgo intelectual, no físico, ni de funcionamiento, ni nada, intelectual, la obra podrá trascender y convertirse en algo de mayor interés, ¿no? Que no ser un mero objeto, sujeto. Esta relación de la pregunta anterior, relación sujeto-objeto, es evidente.
relación sujeto-objeto, en la forma de venir de la función, pero hay algo que es la concepción intelectual, la historia intelectual que subyace en el proyecto, de la cual nace esa primera idea, ese recorrido, ese tal, que ahí es donde depende si tú te pones el filo en la navaja y te la juegas intelectualmente. Es decir, tú puedes hacer un postmodern y copiar una cosa clásica, o puedes hacer una pirueta mortal y hacer como el Corbusier, volúmenes puros, o puedes hacer una arquitectura más compleja, que no sé, sí, claro, ya será intelectualmente riesgo, pero lo que seguro es que la función de esa, el edificio funciona como un reloj suizo, y segundo, que la relación de forma tal será muy bien. Bueno, quiero hacer una pregunta yo. Pregunta. Sí, relacionada bueno, a este año, ¿no? Este año y medio que realmente lo ha cambiado todo, casi. Me gustaría saber un poco la experiencia, su experiencia directa y con el estudio, cómo esto ha influenciado el. La manera de proyectar y la manera también de plantearse el proyecto de aquí en adelante. Evidentemente se espera y se está viendo que se vuelva una realidad similar a la de antes, pero hay cosas que son... Ya han cambiado para siempre. Sí, exacto. Me gustaría saber un poco su opinión al respecto. Sí, eso es cierto y es una magnífica pregunta. A ver... la pandemia llegó como llegó, de golpe y porrazo, y cuando llegó no sabíamos lo que iba a pasar. No sabíamos si se había vacuna. Sabíamos que el SIDA y el ébola siguen todavía sin vacuna y que hay cosas hoy muy complejas. Y que lo que venía de Wuhan no tenía buena pinta. Nos confina y aquí empieza la primera cosa. Nos pone solos en nuestra habitación, en nuestra casa. Yo me había censado en la escala porque estaba había esto, en la escala tengo una casita junto al mar ahí en el pueblo que puedo bañar con la rayita delante. Me había censado allí porque me habían encargado todo el frente marítimo, peatonizarlo, pacificarlo y está hecho. Y ha sido un gran éxito, pero fue muy polémico. Fue tan polémico, todo el mundo estaba en contra de quitar los coches, todo, etcétera, etcétera. El alcalde estaba de mi parte. Y claro, vale, en mi casita. Entonces, claro, me tocó confinarme, estaba de fin de semana, el viernes me fui a la escala y me confiné allí porque estoy censado allí, en la escala. Y también, esos tres meses de confinamiento más duro, luego empezaron a abrir los mayores a tal hora, pero los primeros meses para mí fueron bastante maravillosos. El estudio no paró. 48 o 3 días antes del confinamiento total, se montaron los diferentes despachos y los encargados de la tecnología y de los ordenadores y tal viajaron por Barcelona, por las diferentes casas y apartamentos, se montaron una red en 2 o 3 días impresionante para teletrabajar, porque pensamos que iba a ser el parargo. Bien, mi hijo se vino aquí al despacho, lo único que venía, a hacer mascaretas y a hacer gafas para los hospitales cuando lo tenían, y después pues él siguió viniendo porque tenía el control sobre todo lo que... perdona, esto es lo que nunca debe pasar y a veces pasa. Porque no lo había apagado. Bien, a ver. Entonces, una vez dicho esto, luego vino la pandemia ya, más tal, no sé tal cual. Luego vinieron los negacionistas. Y los negacionistas, pues bueno, a veces... aquí han sido personas. Yo tengo alguna amiga, amigo, más amigas que amigos, que son negacionistas, no se quieren vacunar y tal. Pero el problema es que hay países que se han declarado negacionistas, que no, igual que no creían en el cambio climático, no creían en la pandemia, ¿no? Creo que un presidente norteamericano se tuvo que ir a casa por esto, ¿no?
y tal, ¿no? Y resulta que bueno, que la pandemia tiene sus cosas malas, pero también ha sido un periodo de reflexión. Dijimos, bueno, oye, ¿sabes qué? Que es que podemos funcionar perfectamente telemáticamente. Y de repente nos fuimos dando cuenta de que eso no era tan así. Que la presencia es importante, que la visita a la obra, que tal. Las obras no se pararon. Se pararon solo un mes y medio en Barcelona. Mes y medio. Yo tenía una que era propia, una pequeña casita que estaba haciendo aquí, viviendas en Barcelona propia. Y tal, y paré. Paré porque dije que nadie vaya a tal, ¿no? Porque era voluntario parar o no parar. Pero pidieron que pararon, yo paré, pararon todos. Pero, por ejemplo, esta de grande que estoy en Perlogracia, prácticamente paró una semana. Siguieron trabajando con muchas medidas, a distancias todo, mascarillas, no sé qué. Bueno, el equipo parecían a superidistas o astronautas, pero bueno. Y resulta que la pandemia ahora ya parece que, pero tampoco estamos muy seguros. O sea, hoy oí esta mañana que con el 70, más del 70% ya de vacunados, no están tranquilos. Que puede haber una quinta, una sexta ola. ¿Por qué? Porque hoy ya han aprobado la tercera dosis de Pfizer a determinados colectivos. Inmunodepresivos, y supongo que a los viejitos como yo nos van a dar la tercera, y bueno, pues iremos allí, que nos pichen y de tal. Viviremos pues, con vacuna. Y antes me vacunaba de la gripe, de la neumonía, habrá que vacunarse de esto, pues quizás, no sé. Resulta que la variante de la India es peligrosísima, delta. Bueno, viviremos un poco con el alma en vilo y con el aire, y perdiendo amigos, y perdiendo familia, y perdiendo gente. Que eso es lo más terrible de todo, ¿no? O te afecta, además, tan cerca. Pero aunque no sea cerca, también te afecta ver que muere gente, por un virus y tal, ¿no? Claro que la gente muere en accidentes y muere de muchas maneras. Dicho esto, arquitectura. Bueno, mire, por ejemplo, yo no haría ahora, ni ningún cliente se atrevería a decirme que no puedo poner terrazas o espacios intermedios en mis edificios de vivienda, sobre todo, pero incluso en los de oficina, para relación, porque espacios exteriores. Pues esto hará que las normativas lo piensen y a lo mejor lo computen, determinados espacios, la cantina, ¿no? El gimnasio, no sé qué tal, igual. Y pasa a ser, con lo cual, el espacio, estos intermedios, exteriores, la arquitectura va a variar. Va a variar los programas. Se va a tener mucho más cuenta la relación familiar. El que pueda aislarse las viviendas, espacios. Yo tengo unos amigos que ella puede ser gravísimo, se moriría si no cogiera, y su marido no ha podido salir de casa, vive en un apartamento. Los hijos han tenido que hacer un tabique artificial que lo vinieron a montar y bien separados. Porque si los hijos salen o van a la escuela del niño y tal, pueden contagiar a la madre se puede morir. O sea, yo digo que toda la vivienda se ha de organizar de otra manera, más flexible, y que se pueda organizar una parte de trabajo, el teletrabajo. Bueno, mira, yo tengo cantidad de amigos que se han ido a vivir a la puta. ¿Por qué? Primero, porque viven mucho mejor. Segundo, porque allí con mucho menos dinero vives relativamente bien, pequeña. Y segundo, porque es que presencialmente puede coger el coche en un día o un sitio y tal, pero claro, esto, la segunda residencia ya no es la segunda, pasa a ser la primera. Y el apartamento en la ciudad puede ser más pequeño. En donde hay grandes aglomeraciones, no lo sé. Empiezas a pensar los espacios verdes, los parques, cómo han de ser, no se podían usar, hacen botellones, pueden pensar las cosas para que no pasen todas las desgracias que nos están pasando ahora, que es a la que dejas a la gente más libre, se pasa. Cuando la confinas es un desastre. Dentro de las casas no hay habitabilidad para pasar unos meses allá encerrados, una familia. Para los niños ha sido horroroso.
Mis nietas tuvieron la suerte, las pequeñas, ¿no? Que tenían una casa, mi hijo se puso una cooperativa y piscina, pero bueno, no podían bajar los meses a la piscina, ¿eh? Pero al salir fuera a pasear, a un jardín, estaba cerca de la montaña. Bien, o sea, yo creo que va a cambiar mucho, pero va a cambiar mucho lo general y lo particular, y el diseño y de la arquitectura. Nunca más casas sin terrazas, sin porches, sin espacios intermedios, sin verandas. Nunca más. Bueno, eso ya el promotor tendrá que, y la administración tendrá que regularlo, porque eso no puede cobrarse al precio dado o prohibirse. Con lo cual, bueno, pues vamos a ver. Pero yo creo que va a haber muchos cambios. En todos los ámbitos. Estamos en eso. Estamos en este proceso. Bueno, estamos aquí con mascareta. Yo ahora que he acabado, pues me tengo que poner, porque si no, no podía hablar, no me oíes. Pero él está con mascarilla. Y aquí tenemos, señámelo esto. Tenemos esto, para esto, para el micro, para los manos, para tal, ¿no? O sea, no teníamos estas cosas antes, ¿no? O sea, bien, bien. Creo que no sé si te contesto. Podría estar en dos horas y tú también. ¿No? Pero bueno, yo creo que atentos porque va a cambiar muchas cosas. Bueno, muy bien. Entonces, si hay otras preguntas. La última pregunta. ¿No se escucha? No se oye. Sí. Creo que el micrófono no está conectado. Carla, no te oíamos. Carla, no te oíamos. Hola, ¿ahora se me escucha? Sí. ¿Sí? Sí. Hola. Hola. Sí se escucha, no sé. Valeria Tadeo, ¿no? Valeria. Sí, hola, ¿qué tal? Bueno, creo que tenemos dos preguntas. Sí. Yo... Disculpe, mi cámara o mi audio creo no funciona, por eso estoy también en el laptop de Valeria. A ver, ¿qué pregunta? Una pregunta que no tengo. Ok, empiezo yo. Es que, ¿qué tanto influencia en el diseño, o sea, los bocetos, los primeros bocetos que realiza, qué tanto condicionan al resultado final del diseño, ¿no? O sea, cuando ya se va a construir, si es que llega a ser igual o siempre suele variar o hay un cambio o algo así? Porque he visto en algunos casos que algunos arquitectos mencionan como que es un mérito o algo así, hacer el proyecto final que se asemeje igual, bastante al boceto inicial, ¿no? Sí. ¿Contesto este luego la otra? Vale, mira, el boceto. El boceto es para mí, en mi caso, cada uno, habrá otro que primero empieza dibujando, tengo un amigo que empieza los proyectos dibujando caballos, precios por dibujar, como los ángeles, y poco a poco se va y a caballo. No, yo el dibujo es un lápiz, un bolígrafo, ¿no? Y el boceto es casi instantáneo. Por lo cual, y es muy rápido. Y ya condensa todas las ideas del proyecto. Aquel dibujito de media pro, o de la casa, esto, la divisa, tal, que he visto algunos, son ya el resultado final. Es que no es que se parezcan, es que son el resultado. El primer boceto es el resultado. El camino a recorrer es largo, 2, 3, 4, 5 años. Y entonces, a ver, si el edificio es instantáneo, ¿cuál es el único instrumento que va a la velocidad del pensamiento? La mano. El lápiz. Conforme piensas, haces un garabatillo, un garabatillo, un garabatillo, un garabatillo. No, pero cuidado. Ya la medida, no sé qué, ojo. Y ya ese primer boceto que tiene 1 minuto, 2 minutos de tiempo, no más. Claro, yo digo el lápiz, porque si el ordenador pongo, espera el ratón, no sé qué, a ver, ya no se hace mal. Lápiz. Luego ya cogemos esto y esto puede ser esa mano más larga que nos ayude a solucionar determinados proyectos, como he visto malísimo.
El sistema botánico no sería posible si el primer programita, que es el del Apple, para la malla triangular, cómo organizamos, cómo, en la topografía, cómo se coloca, claro, eso ya hacerlo a mano. Sí, hice una maqueta del primero de cartón, digo de corcho, y hice una foto, proyecté la foto en una pared, los triángulos en las colas pendientes eran más pequeños, en las zonas llanas se veían más grandes, la proyección, ¿no? Y entonces aparece la malla sobre la topografía. Entonces aparecen las pendientes, el riego, la orientación, que plantan los fitoepisodios, es decir, ahí el ordenador, con meridón, los escáneres, la línea que se desplaza, pero primero hay el cúter, hay el lápiz, trazar mucha hierro, dejar el meridón, trazar las líneas, y luego lo escaneamos. Pero la primera maqueta la hicimos con maquetas de cartulina, con agujas. ¿Y cómo lo hacíamos? Pues con el cúter, entonces desmontábamos las agujas, cogíamos cada lámina de cartón pluma con su grueso, que venía sobre los 20 centímetros a la escala, más o menos, y la digitalizábamos en una tableta de aminación. Y después la volvíamos ya con todas las líneas, todas las cartulinas que habíamos cortado, haciendo las curvas, el sentimiento y tal, ya teníamos un primer modelo digitalizado fácilmente, una tableta. ¿Vale? Pero el primer dibujo de Benidorm es uno que se ve con Sofía Machado, una chica portuguesa, unas personas, unos espacios de contemplación, hay mucho Brasil ahí detrás, ¿no? Copacabana, etcétera, ¿no? Y tal. Y entonces, o sea, la mano a la luz del pensamiento, el lápiz, y tal. Y luego, el final, yo creo que es el mismo. O sea, yo veo un dibujo, un boceto mío de cualquier edificio, raro, en Zaragoza, fíjate, habéis visto el dibujo de Zaragoza, ¿no? Zaragoza, una estación de 200.000 metros, madre mía, trenes, autobuses, taxis, coches, no sé qué, hoteles, dentro tenía que haber oficinas, restaurantes, un museo, no sé, una ciudad indoor, ¿no? Pulgas, ¿no? La sección, la planta, un espacio de 40.000 metros, con trenes, personas, que fue humano, luz natural. Y lo que veo que hago es, digo, un tren, lo que veo que se me ocurre es que los trenes catenarios, ¿no? Pues, la catenaria de la voz de un arco. Ah, entonces la estructura fuera, suspendo el techo, una malla de triángulos, a los tetraedros son picas bilender, de complejidad, la unión de los tetraedros, los arcos en diagonal, porque el arco parece una tontería, porque para cubrir 100 metros hago 145, uno de ellos, dos, ¿vale? Es que parece un absurdo, pero resulta que tasteada esta estructura es mucho más económica en hierro y en kilos. ¿Por qué? Porque el arco junto a los tetraedros y la malla triangular que deja los lucernarios acústicamente, es una maravilla, hace que el espacio sea humano, etc. Bueno, pues en aquel primer dibujo de la catedral, de la vuelta, y correr, los trenes corren, corren la planta, y los dos barrios se unen y tal, y en aquel primer dibujo que duró un minuto, está la estación de Zaragoza. ¡Esta! Eso es aquel dibujo, y cualquier arquitecto del mundo que haya visto Zaragoza, ¿no? Dijo, esto es la estación. O sea, en eso yo creo que estaría contestada. Rápido, boceto, forma final y lápiz. La otra. Pero segunda pregunta. Mi pregunta es un poco más, creo que poética. Cuando empieza un proyecto, ¿cómo hace para hallarle el alma o lo que le hace seguir con este proyecto, ¿no? ¿Qué es lo que le inspira? Bueno, como has visto, en París se ha descubierto, como sugerencia, la geometría, un cuadro de Picasso, mestizas, de Oteiza, siempre hay algo intelectual, ¿no? O esos cartones que hizo ese chico, pero en cada proyecto hay una historia detrás. Hay un primer tal, yo procuro no dibujar. Alejandro de la Sota decía, ni una raya en el plano hasta no tener todo el proyecto en la cabeza. Eso que los alumnos veo que empiezan a... Y vas con los ordenador, pero bueno, espérate. Si tienes una idea, sales de algo, pondés ese primer dibujo. Es importante, muy importante, ese primer concepto. Hay que no trabajar con un primer concepto. Pero yo
me gusta ir pensando y pam, 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 pam. Se compro el papel y empiezo otra vez. Y eso ya queda ahí y luego los tengo cuadritos en el estudio. Es el primer dibujo de todos los proyectos. Está ahí bajo en mi cubil. Y luego, lo que tú dices, esta cosa más política de tal, me gusta la pregunta, porque tú vas a tener que convivir con un proyecto 2, 3, 4, 5 años. Emprendedor 5, 6, botánico, empecé en el 89 y sigo. Y planos, cada 3 días estoy allí, otro edificio, otro esto, arreglar unas plantas, siempre, sin problemas. No pararé nunca. Y hay, pero hay proyectos que afortunadamente se acaban. Te los quitan porque vive o los usa. Pero a veces, entonces son procesos muy largos. ¿Cómo convives con ese proyecto años sin que te motive algo mucho? Bueno, yo creo que los proyectos, para que tengan alma, has de asumir riesgos. Ahora, se lo he dicho, ¿eh? No asumir más riesgo de lo que el cliente estuviera dispuesto. Intelectual, ¿eh? Quiero decirte, a mí cuando hago la casa A y me explican lo que quieren la casa, es una casa de 1.500 metros, más cosas auxiliares, acciones, seguridad, etc. 1.500 metros en aquel jardín maravilloso. Y tiene un dormitorio. Oh, era pequeño, para un caso de apuros. Un dormitorio. Organizar solamente aquí en casa en pequeños espacios, pero en dos personas somos. Los hijos ya están, las familias están por el mundo. Ya. Pero todos los rincones, la casa tiene 1.000 rincones. Las partes de abajo, la piscina, el gimnasio, la bodega, el cine, sobre una vez la película, la biblioteca, sobre los latidos, los mapas, para el marco, para el viaje. Es que, la vida de esa casa. Esa, yo creo que los edificios han de tener alma, como tú has dicho, si no, alma. Pero claro, en un momento determinado, yo sabía que aquí el dinero no sería un problema en ese caso. Y yo dije, bueno, se me ocurrió decir la tontería de decirle al propietario, bueno, pero el budget, ¿cuánto más son? Dice, Carlos, nunca será un impedimento, pero no te gastes un euro que no sea necesario para hacer la casa que queremos. La está definiendo. No hay griferías. No, todo es construcción, pero claro, los procesados de esa casa, como los materiales, el grado de aislamiento, las redes de instalaciones que no existen, no las ves. Están. Y tal, ¿no? La seguridad, en fin, hay una serie de temas. La relación con el exterior, los pequeños espacios, todos muy humanos, o sea, porque son dos personas que han vivido en la casa mucho y tal, viven siempre en casa, se retiraron de sus empresas y sus cosas para vivir en casa. Y entonces, claro, si no, yo con Xavi asumimos mucho riesgo, más riesgo que el Benidorm. Esos colores, esas formas, eso podría haber sido una patochada, pero espantosa. El Benidorm tiene proyectos copiados. En México hay uno que le llaman copia ranchera de Benidorm, ¿no? Y hay uno en China, hay 2 o 3 Benidorms, y hay unos en África, no sé qué, no sé qué país, y a mí me van enviando, ¿no? Y, mira, te ha salido un color. ¡Qué tontería! Porque, en cambio, Benidorm más allí dices que no podía ser de otra manera. Es un canto al hedonismo, a la vacación, al mar. Benidorm es la ciudad de rascacielos, ¿no? Y de, pero es la esencia. El proyecto capta, como Burle Marx captó la fiesta y el color en Copacabana. Sobre eso, ¿no? Sí, ya, ¿no? Y me acuerdo cuando lo vi y dije, es que esto es un sonbodo, ya, el pavimento es... Bueno, pues Benidorm es esto, pero Benidorm es un riesgo intelectual, ¿no? Cuando lo premiaron, tiene muchos premios, siempre acababan igual. ¿Cuánto riesgo? ¿Cuánto cierto? Porque un poco más, un poco menos, podía ser un desastre, digo, de transformar. Colores,
curvas y sur y más. Pues no, los vuelos en sombra, las bajas, las rampas, no hay barreras arquitectónicas, el paseo de arriba, el paseo de abajo, la vegetación como estos amarillos, las palmeras en la arena, o sea, empieza a crearse un mundo y la gente, y es la esencia. Y el sudor final responde exactamente a la petición de un paseo marítimo. Hay un desnivel entre la playa y el mar, y en la ciudad de 3,5 metros y 4, pues solucionas las redes por debajo a la ciudad, que no tenía redes de cables y todo eso. Además, tienen todo registrado, los pozos de agua para salir al mar, las centrales de depuradoras, todo está ahí detrás. O sea, sí, el proyecto de Trenalma hay que buscar algo que te motive para los 4, 3, 2, 1 año, 5 años que te vas a tener que vivir con ese proyecto. Y lo que va a diferenciar y lo va a hacer, tú llamas poético, yo diría, sí, puede ser poético, no la palabra, pero puede ser artístico, ¿no? O sea, que sea algo más que un paso marítimo de aquello que es el punto que ha de tener para que la sola más grande, no sé qué, no invada la ciudad, se lo ha decidido el paseo marítimo, ¿no? Oficial. Y ya, pues bueno, eso lo conviertes en una historia poética, los jardines del Mediterráneo, es ecológico, no has de hacer que gardens en el botánico, porque eso es aclimatar plantas de otros climas, ¿no? Las plantas son de los mediterráneos del mundo que necesitan casi aclimatación, un poco de sombra, aquí nos mole, en Chile. Pero no sé, ¿te contesto? Sí, sí, muchas gracias. Creo que vamos bien. Entonces vamos acabando después de las preguntas desde Bolivia, Perú, México, y Uruguay y Brasil. Hay una última pregunta muy, muy rápida desde Bolivia, de la cual pregunta qué tipo de materiales utiliza para hacer las formas que tienen movimiento. Es una pregunta de Carla. Los materiales que utilizo para hacer las formas que tienen movimiento. ¿Que se mueven o qué? Supongo, sí, está escrito en el chat, pero... Bueno, yo todavía no hago edificios que se abren y se cierran, otros arquitectos muy capaces, pero sí que trato de que haya movimiento en la generación de las formal, ¿no? Los materiales procuro utilizar los mínimos, que nunca los materiales, cuando se cuentan, lo mejor es que no se cuenten, ¿sí? Que se queden a la que hay una punta. Es pocos, o sea, trabajar pues, con hormigón, blanco, vidrio, acero, piedra hemos utilizado a veces, pero cada vez me gusta menos porque ecológicamente las canteras, no en Marés, hemos utilizado en Marés, en Menorca, en Ibiza, porque allí es la piedra del suelo, todo es Marés, ¿no? O sea, si haces un agujero para poner una bodega, pues esa piedra es construir la casa, pues lo que has hecho. En Menorca, siempre los pueblos. Y tal. Construir la piedra, la casa, con la piedra que han sacado. Tal. Piedra de Marés, maciza, bloques de 60, 33, 40, cortados, canto, gente, etc. Otros materiales, pues bueno. En los mínimos, sí, y que no se encuentren nunca. Porque si puedes, lo decía Coder, si puedes hacer una casa con dos materiales, no uses tres. Si lo pudiera hacer en uno es difícil. Tendrías que ser un sitio que el clima permitiera que no hubiera ventanas de vidrio, ¿no? Ni aislamiento, ni cosas de estas. Porque, bueno, sí, a veces hemos hecho una pequeña cosa en algún clima que te permite que con un único material prácticamente soluciones todo. Los mínimos posibles y lo noble siempre. Y a ser posible que ecológicamente no supongan un desgaste del mundo. Porque eso es algo que antes no te lo teníamos tan en cuenta. Y ahora ya sí, viendo los desastres del cambio climático, que sí que existe. Como la pandemia, que sí que existe, aunque no nos guste. Ni una ni la otra.
Así es. Bueno, perfecto. Muy bien, muchísimas gracias por el tiempo, que hemos más tiempo de lo planeado. Por tanto, damos por finalizada la conferencia de hoy y muchísimas gracias a todos y continuamos más tarde con el workshop en la parte del atelier. Muchísimas gracias. Vosotros, encantado de estar con vosotros.